Más allá de esta lámina de agua, las laderas y los valles continúan y ofrecen un paisaje muy especial bajo el agua. Este grupo de buceadores se prepara para adentrarse en un mar de sensaciones. Hoy vamos a hacer la punta de la isleta por el lado del embarcadero. Una de las rutas de los 125 kilómetros de costa protegida que van desde Cabo de Gata hasta los límites con Murcia, donde encontramos... De Villaricos para abajo tenemos una LIC, que es un lugar de interés comunitario que contan las mayores praderas de Posidonia que hay en la península. Una guía, única en Andalucía, recoge 40 rutas submarinas por la zona. En su elaboración han participado 12 clubes de buceo y el Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense. El criterio para elegirlos ha sido pues, en función de la representatividad de los fondos, de la biodiversidad. Un espectáculo para los sentidos recogido en una herramienta útil para buceadores, de la que se han lanzado 5.000 ejemplares. Pone básicamente la profundidad, el tipo de dificultad, el tipo de fondo que vamos a encontrar. Además lleva un registro donde podemos ir anotando pues, todas las rutas que vamos realizando. Sus aguas, las más cálidas del Mediterráneo, y la explosión de vida y color de sus fondos, con más de 1.300 especies, hacen único a este rincón del sureste andaluz.